15, 16, 17 de junio hacemos nuevamente el motoencuentro en San Carlos Sur, en el Club Ciclista. Uh-huh. Bueno, para este día o para estos días, para este fin de semana, ¿cómo se están organizando? Está todo previo al encuentro, haciendo cosas, ajustando todas las cosas para que salga lo mejor posible y que, bueno, que quede conforme la gente que viene al motoencuentro, que quede conforme con el predio y la organización. Cada evento, bueno, Águilas de la Ruta ofrece, digamos, actividades en las jornadas. ¿Cómo están proyectadas para estos días en cuanto a lo que es caravana, concentración de la gente que va a acompañar? Sí, tenemos caravana por San Carlos Sur, San Carlos Centro y terminamos en la plaza de San Carlos Centro. Luego va a haber un show el día sábado 17:30 horas. Va a haber un show de destreza en moto. Uh-huh. En estos días, ¿quiénes vienen a nuestra localidad, digamos, a instalarse? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Qué predio van a ocupar ustedes el fin de semana? En el Club Ciclista se va a hacer el motoencuentro. Bien. Ahí se va a hacer la concentración de las motos y, bueno, después va a hacer un poco de ruido por toda la ciudad, digamos, San Carlos Centro, San Carlos Sur, y, uh-huh. y van a andar acá en... Por la experiencia que ustedes han tenido en otras oportunidades, ¿más o menos estiman una cantidad de gente aproximada? Y no se estima más o menos la cantidad de gente. El año pasado nos fue muy bien, tuvimos más de 710 motos registradas. Si va todo bien, se calcula más cantidad de motos. Pero va siempre por el tema del tiempo, si llega a llover o algo, ahí medio que se baja un poco el nivel de motos. Uh-huh. En caso de lluvia, ¿esto no se suspende? No se suspende, porque ya la fecha ya está. Si la corremos, nos encontramos con otros motoencuentros que vienen después de nosotros. Está entonces, todo no diagramado, puede, digamos. No se puede mover. ¿De la parte gastronómica se ocupan también ustedes? La parte gastronómica se encarga el Club Ciclista de San Carlos. Nosotros nos encargamos de lo que es realizar el motoencuentro, pero la parte gastronómica es de parte del Club Ciclista. Bueno, va a haber un día de espectáculo. ¿Cuáles son las bandas que van a participar? Bueno, el viernes, apertura es 17 horas, apertura del motoencuentro. Después, a 22 horas, arrancan las bandas a tocar. Las bandas que va a tocar, más o menos, estimadamente 22:30 más o menos, es Herederos de la Nada, de Hessler. Y más o menos tipo 23:30 más o menos, tenemos Paranoia de acá de San Carlos Centro. Uh-huh. Es una parte del motoencuentro, porque el fuerte es venir y estar todos juntos. El fin de semana estuvimos en Galvez con mucha gente que nos encontramos conocida, que nos dijeron que iban a venir al motoencuentro acá a San Carlos Centro. En Galvez hubo más de 1000 motos aproximadamente, así a simple vista. Y nosotros también esperamos una cantidad de motos que no es más tanto por la destreza, sino es para juntarse y reunirse entre toda la gente que le gusta las motos. ¿Aproximadamente cuántas personas integran el grupo de Águilas de la Ruta? Bueno, nosotros estamos siendo entre 8 o 9 personas y, bueno, gente que va a colaborar con nosotros, que está, no está en la agrupación, pero va a colaborar, sí, con nosotros. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen para este encuentro próximo? Y las expectativas son buenas. Sería, tenemos muchos mensajes por email, tenemos muchos por Facebook, que nos han confirmado la llegada al motoencuentro. Así que las expectativas son muy buenas. Uh-huh. Además, invitamos a toda la gente del pueblo, de San Carlos, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Carlos Norte, que se acerquen, que no tengan miedo, que se acerquen, porque va a haber artesanías, hay puestos de ventas, uh-huh. y que disfruten un día en familia, que no hay problema. Sí, por ahí mucha gente le tiene miedo a eso, al tema del motoencuentro, pero no pasa nada, es uh-huh. un encuentro de familia. Que vayan tranquilos, que disfruten y sería. Se acerquen colaborando. ¿Se va a cobrar alguna entrada para todos aquellos que quieran, digamos, ir como visitantes? Sí, se va a cobrar una entrada a la gente del pueblo, digamos, de la ciudad. Y va a ser una entrada módica de 10 pesos que va a ser a beneficio del comedor de la escuela de San Carlos Norte.
Nosotros el año pasado colaboramos con la Escuela 2040 y este año vamos a colaborar con la Escuela del Comedor de la Escuela de San Carlos Norte. El día sábado, ¿qué bandas van a estar participando? Bueno, el sábado tenemos la banda de As de San Jerónimo Norte, tenemos la banda de Piache Blues de Santa Clara, tenemos Ángel de Acero de Freddy, provincia de Córdoba, y cerrando todas las bandas, la Gran 7 de Santa Fe. También tenemos el show de stripper que se realiza a las 2:30 horas y caravana a Letual. Bien, tienen que hacer agradecimientos también, ¿no es cierto? Sí, queremos agradecer a LM Moto, Café Besone, el Eritreo Sociedad Anónima y bueno, a toda la gente que colaboró con las publicidades que van a ser emitidas en la ciudad por una camioneta que nos va a hacer la propaganda del motoencuentro y ahí van a ir pasando las publicidades que se juntaron para el motoencuentro. Queremos agradecer a toda esa gente que colaboró con nosotros y bueno, que esperamos la concurrencia de lo que es el pueblo y los alrededores porque es algo muy lindo y que se hace una vez por año y lo que es para el pueblo, no es para... No tiene otro fin que para seguir aumentando el motoencuentro y el próximo año tratar de traer otras bandas más grandes y bueno, que colaboren.